y lo que pretendía ser un viaje con historia, con sabor, de aquellos que tocan el romanticismo de cuadernos de viaje y recortes de prensa histórica, aquellos que acompañan nuestra imaginación a patios de emparradas vides, de alpargatas de esparto bajo enraizados suelos, de capachos, de azadones de boca chica que miran de soslayo al capataz de turno. Ese, sí, ese de arrugada tez y picadura barata, ese que vigila de sol a sol el tiempo estipulado del cigarro, los cántaros que de mano en mano pasan de aguador al labriego, ese que apunta las horas y deshoras en papeles, destraza. Y en el corazón, siendo este el patio de la casa de viña, de aquel castillo que cuida a sus retoños desde la atalaya, el soleo de sus frutos bajo la mirada y el cuidado del almijarero. Y frente al aljibe, cuba, cubeta y cubo. Hambre, sudor, cucharón y paso atrás para aliviar la gusa. La gusa de aquellos que castran y recastran, que alumbran cuarteras, cuartillos y cuarterones. Aquellos de encalladas manos que desbragan fosos alrededor de cada retoño. Deshojan primaveras, otoños y veranos. Embarbetan nuevos hijos bajo aluviones y fanfurriñas. De esa que llaman agua tonta. Aquellos que se levantan diariamente con la libertad del sol y el alma abierta de par en par. Y entre linde, liñero y liño, son confesiones de revoluciones, de lecturas del ácrata, del mundo obrero o la libertaria. Son charlas de esquimo, de precios de carretadas, de jornales o de próximas movilizaciones en la puerta de Jerez, mientras el sol de la tarde convierte en un oasis naranja la campiña sanluqueña, una campiña que es mimada por cada uno de sus hijos, colmados de racimos dorados y flamencos zarcillos. Entonces, bueno, entonces fue la realidad más cruda la que me saca de mi novelera ensoñación, pues allí no existía ya nada de lo recién contado, nada que don Henry, Vicetelli, Mas y Prat o el mismo don Manuel Barbadillo pudiese contar en sus libros de historia, en sus diarios de viaje, en sus contables hojas de rayados libros, pues allí solo había desolación, dejadez y abandono, destrucción y oscuridad. Así era la mayoría de las casas de viña de nuestra Sanlúcar, aquellas de magníficas construcciones de casas con lagares, viviendas de capataces, soleados patios, de nobles miradores, de charlas jornaleras, porque, me pregunto, ¿se merece de verdad nuestro patrimonio terminar así? Buenas noches a todos, mi nombre y quien les habla, Rafael Montaño García. Y ahora, bueno, ahora si queréis podemos seguir imaginando cómo serían esos viajes con historia, con sabor, de aquellos que tocan el romanticismo de cuadernos de viajes y de retazos y retales de prensa histórica. Bienvenidos a Café de Levante. Y bueno, como cada semana, os invito a la tertulia, a la agradable tertulia. Y hoy precisamente vamos a hablar de la Sanlúcar decimonónica. Vamos a hablar de la industrialización, vamos a hablar del comercio, vamos a hablar de esa Sanlúcar del siglo XIX. Y para eso está con nosotros don Jesús Vegazo Palacio. Don Jesús, buenas tardes y bienvenidos a Café de Levante. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, decir que, bueno, que Jesús es licenciado en geografía, me estabas comentando, en geografía. ¿Por qué rama, Jesús, exactamente? Geografía humana, en la especialidad rural, por la Universidad de Sevilla. Por la Universidad de Sevilla. Y actualmente estás dando clases en Guarromán, en Jaén, ¿verdad? Sí, profesor de sociales, geografía e historia, jefe de departamento del IES Río de los Granados en Guarromán, Jaén. Bueno, Jesús, yo debo de confesarte, yo he seguido tu trayectoria literaria. No he leído todo tu trabajo, pero sí he leído algunas cosillas y tenía muchísimas ganas de charlar contigo, sobre todo de ese último libro que has presentado, que presentan en diciembre y que se llama, bueno, lo tenemos aquí, y que se llama Sanlúcar de Barrameda, encrucijada de cargadores, cosecheros y prestamistas, 1750-1860.
Jesús, ¿qué guarda ese título? Pues el título guarda las grandes contradicciones que Sanlúcar de Barrameda ha tenido que hacer frente a lo largo de la historia. Por eso enfatizamos el concepto de encrucijada. Siempre ha tenido que elegir entre dos caminos. Un camino hacia el progreso social, económico, la modernización de sus estructuras económicas, y otro camino, pues desgraciadamente, hacia la tradición, el conservadurismo social, la permanencia de la estructura del antiguo régimen, la preeminencia de la Iglesia en todos los ámbitos de la vida cotidiana del sanluqueño. Y desgraciadamente hemos cogido, a mi juicio, un camino incorrecto, errático, que nos ha llevado a esta situación. Pero esto arranca mucho antes, desde prácticamente el siglo XVII. Final del siglo XVII empieza Sanlúcar a cambiar negativamente, claro. Estamos hablando que la Sanlúcar puede ser que empiece a perder ese esplendor, quizás cuando pierde la casa de contratación pasa a Cádiz, quizás. Sí, sí, eso es un factor muy importante, pero también la propia degradación de la sociedad sanluqueña. Hay que recordar que en ese momento, pese a los esfuerzos de los ilustrados sanluqueños, la patriótica sociedad económica amigo del país, con Francisco de Terán, Francisco de Morós, Lucas Marín Cubillos, esfuerzos muy loables, ¿no?, de modernizar las estructuras económicas de Sanlúcar, sin embargo, aún permanecía en el sustrato social y económico de Sanlúcar, pues, los vestigios del antiguo régimen. Había una parte de la sociedad sanluqueña que no quería cambiar, no quería transformarse, quería seguir viviendo de los privilegios de hacía ya muchos siglos, ¿no? Entre ellos, la burguesía, esa burguesía agraria, terrateniente, absolutamente parasitaria, neofeudal, que basaba la riqueza, pues, en comprar tierras, viñas y tierras de sembradura, fundamentalmente. Incluso los propios cargadores de las Indias invierten sus capitales en magníficas mansiones, en comprar vinos, en comprar bodegas, bueno, en este caso almacenados de vino, dedicarse a la crianza, pero no dieron ese salto cualitativo de lo que era realmente la economía productiva, que era las máquinas, es decir, la industria en sí misma, que ya estaba aconteciendo en Gran Bretaña en 1780. Porque Jesús, a tu plantel, a tu visión, ¿cuál es la radiografía exacta de esa Sanlúcar del 19? Pues, una radiografía económica, por supuesto, y social. Social, pues básicamente, pues la típica sociedad del antiguo régimen, es decir, existía una oligarquía mercantil, terrateniente, propietaria de los medios de producción, la tierra, el capital, la mano de obra, que vivía, pues, una situación bastante cómoda, con privilegios, muy vinculada a la Iglesia, a las cofradías, y el resto de la sociedad sanluqueña, pues, vivía prácticamente la más absoluta indigencia, lo que sería el tercer estado, o el estado llano, formado por jornaleros, arrumbadores, pescadores, salineros, que desgraciadamente, pues, subsistían con salarios muy bajos y penosamente, muy penosamente. No se dieron las circunstancias necesarias para haber afrontado con decisión esa innovación necesaria, que era mecanizar la agricultura, dar un paso adelante por parte de quien tiene que darlo, es decir, los propietarios de los medios de producción, en este caso la burguesía, liberal, que ya en el siglo XIX es liberal, pero en Sanlúcar, desgraciadamente, sigue permaneciendo la burguesía tradicional, feudal, porque hay que decirlo así, porque entiende que la principal fuente de riqueza sigue siendo la tierra, la viña, comprar vino de crianza, comprar almacenado a estos pobres medianos propietarios que se habían arruinado por las crisis económicas que azotaron todo el siglo XIX, pidieron préstamos, el tema de la cadena de endeudamiento a través de los préstamos personales, que es muy interesante, que se aborda por primera vez en este libro, y muchos se vieron condenados a la ruina y a vender sus propiedades a estos grandes burgueses, casi todos ellos venían del norte, hace fortuna, los montañeses, y se fueron apropiando, pues, de la mayor parte de las viñas de Sanlúcar, ¿no? Jesús, ¿cómo surge la idea de encargarte de hacer este trabajo, que es un trabajo, bueno, pues, de una calidad enorme, y imagino que te habrá llevado un tiempo considerable, porque, bueno, la verdad que hay muchísimos datos que se desconocía y que quizás rompe con ese, digamos, ese romanticismo que quizás existía, ¿verdad, Jesús? Pues sí. La obra, vamos a ver, en sí misma, yo no tenía una idea preconcebida de este libro, ni de este ensayo histórico. Y de hecho no soy especialista en el siglo XIX, yo soy geógrafo. Eso hay que darlo bien claro, pero bueno. Yo estuve trabajando un tiempo en el registro de la propiedad. Y eso me sirvió para entrar en su archivo, ordenarlo, y me encontré, curiosamente, con un legajo, casi abandonado, sobre testimonios cancelatorios de hipoteca.
A partir de aquí empecé ya a tirar del hilo. Entré ese gusanillo por la investigación, porque nunca lo he dejado de tener, y empecé a tirar de nombres, apellidos, buscarlo primero en el registro de la propiedad, a continuación pues en el registro, en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Tuve la fortuna de aprobar las posiciones de secundaria, me destinaron a Jaén, y Jaén pues está muy cerca de Madrid, muy cerca de Viso del Marqués, próximo a los archivos, y empecé a crear ese gran mosaico, colocando las piezas en su lugar correspondiente, aunque en cualquier caso, este libro es la punta del iceberg. Hay mucho más que está por descubrir, por investigar, y que yo creo que hace falta revisar la historia de Sanlúcar, no vivir en esta eterna autocomplacencia de que Sanlúcar tuvo un siglo de oro en el XIX, que Sanlúcar vivió de una forma fantástica, porque no es así, no es cierto. Bueno, Jesús, sí existe quizás una pequeña etapa, unos años, que es a finales del siglo XVIII, con la Sociedad de Amigos del País que nombraste anteriormente. Vienen con esas ideas de libertad y se instalan en Sanlúcar. Quizás fue la Guerra de la Independencia la que terminó con todo ese ideario, jardín botánico, quizás mecanización de algunos sectores. Sí, absolutamente. La causa de esa edad de oro, ¿no?, de reformas ilustradas que estaba cometiendo Francisco de Terán, Francisco Amoró, tachado de afrancesado, pero afrancesado porque traía las ideas ilustradas de Francia, ¿no? Y querían modernizar la economía sanluqueña, dar un giro copernicano a lo que es la propia situación de Sanlúcar, ¿no?, que a pesar de gozar de privilegios y una situación estratégica fundamental, pues había que optar por una economía agraria productiva, y de hecho Francisco Terán lo propone, ¿no? ¿Por qué no se cultiva algodón en las marismas de Sanlúcar? Se secan las marismas y se cultiva algodón, o el lino, o la seda. Hay premios destinados a aquellas personas que cultivan o que crían mayor número de gusanos de seda, ¿no?, y moreras, ¿no? Y efectivamente hubo un momento en que parecía que Sanlúcar iba a dar ese salto cualitativo, ese salto adelante, ¿no?, el take-off que decía Rostow, ¿no?, pero la Guerra de Independencia frustró ese intento de los patrióticos de la Sociedad Económica del País. Hay que mencionar, lógicamente, a Lucas Marín Cubillos, que introdujo la patata, cultivó la patata en Sanlúcar, a Francisco de Terán, afrancesado, aunque su teoría está muy bien elaborada dentro del reformismo ilustrado con el fisiocratismo francés. Sin embargo, en la realidad, él también se dedica a la usura, se dedica a los préstamos, se dedica a invertir en viñas y en bodegas, incluso a prestar trigo a un tipo de interés muy elevado, al doble del precio de su cotización en el mercado de Sanlúcar. Es decir, que traicionó a sus principios doctrinarios, el mismo Francisco de Terán, después acusado de afrancesado, perseguido, que ya sabemos la historia, ¿no? E incluso la capitalidad de la provincia de Sanlúcar Barrameda, que también fue efímera, pero también podía haber dado... ¿Eso fue en 1814? Sí, ahí acabó prácticamente todo ese proyecto experimental, el jardín botánico, desecación de las marismas de Guadalquivir, la introducción del cultivo de algodón, la industria textil, la maquinaria, todo eso se vino abajo con la Guerra de Independencia y con la llegada, pues ya insisto, de esa burguesía afrancesada, no, burguesía agraria, tradicional, terrateniente, propia del antiguo régimen, que no dejó, no hubo capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. De una reacción, ¿verdad? Sí. Y Jesús, evidentemente en este trabajo tocas mucho el tema de la vinatería, tocas mucho el comercio del vino, y Sanlúcar siempre ha sido una ciudad evidentemente conocida por su manzanilla, por sus vinos, por su almacenado de vinos. Yo siempre he visto, bueno, nosotros comenzamos quizás a principios del siglo XVIII con una leve exportación a países norteamericanos, a países sudamericanos, pero de buenas primeras se para. Y mi pregunta es, ¿por qué cree Jesús que pasamos de ser una importancia vitivinícola en el sector a ser un almacenista de vinos de Jerez y del puerto de Santa María y perder totalmente ese impulso de exportación? Sí, efectivamente, el análisis me parece bastante atinado. Durante el siglo XVIII, Sanlúcar Barrameda tenía un lugar preeminente en la exportación de vino y vinagres, sobre todo a través del puerto de Veracruz, en el Virreinato de Nueva España. Exportábamos vinos añejos pues a Veracruz, a Portobelo, a Cartagena de Indias, a Buenos Aires, a Lima, es decir, incluso la propia Gaceta de México cita especialmente a Sanlúcar Barrameda, ¿no?, como uno de los proveedores de caldos, ¿no?, para los nuevos virreinatos, ¿no? ¿Qué ocurrió en el siglo XIX? Pues muy sencillo, que Sanlúcar Barrameda no tuvo la capacidad, sobre todo los corredores de vinos, que son comisionistas especializados, de poder vender el producto. Jerez de la Frontera y el Puerto de Santa María sí vendieron correctamente el producto.
Pero eso puede ser un fallo de no tener un puerto adecentado, quizás, ¿no? Y unas infraestructuras en... También, eso también se añade como factor de ese estancamiento de la exportación. Y de hecho, como tú bien sabes, en las revistas propias de la época, como el Diario Mercantil de Cádiz o El Clamor, los dos centros exportadores o extractores de vino son el Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Nunca aparece Sanlúcar de Barrameda. Es cierto, no aparece ninguna lista de exportadores de vinos de Sanlúcar y, en cambio, sí había algo de exportación porque, bueno, Benigno Barbadillo exportó, los señores de Francisco de Agüeda también exportó. Sí. Y bueno, había otra serie de Conde de Aldama y otra serie de vinateros. Nudi también, sí. Sí, pero no, quizás no, desaparecen eran, totalmente de esas listas. Pero Rafael, eran pequeñas cantidades lo que se exportaba, eran escasas arrobas, ¿no? No había un circuito absolutamente profesionalizado donde los agentes y los comisionistas especializados de Sanlúcar abrían mercados internacionales. Eso no ocurrió realmente. Sí, se mandaban algunas partidas, pero el modelo de exportación jerezana y portuense, Sanlúcar, se limitó a ser, dentro de la periferia espacial que ocupaba Sanlúcar Barrameda, mero suministrador de mostos que eran demandados por las grandes bodegas jerezanas para convertirlo en los jereces, que era, se adecuaba perfectamente al gusto británico, ¿no? Aunque es cierto que al final del siglo XIX había también una oficina en Londres, donde creo que era Miller, que intentó abrir mercado, ¿no? Pero el gusto británico estaba más por el fino de Jerez, o el fino portuense, que por la manzanilla. Sanlúcar se limitó a ser, insisto, dentro de esa periferia espacial, abastecedora de mostos, exclusivamente. Jesús, ¿hubo en Sanlúcar, existió en Sanlúcar algún atisbo de esa revolución industrial que se vio y que se vivió en el siglo XIX? Sí, con la sociedad económica amigo del país, pero eso fue también un periodo de tiempo que desgraciadamente por los avatares políticos de la época, la invasión napoleónica, se vino abajo. Hubo intentos, pero de forma muy aislada. Esteban Bozano con su fábrica de hilados, ¿no? Juan Márquez con su bomba de extracción, ¿no? de agua del subsuelo. El propio Duque de Montpensier, don Antonio Orleán, trajo un arado con máquina de vapor, Fowler, directamente de Gran Bretaña, y lo instaló en su finca de Torre Breva. Pero bueno, a principios Jacobo Gordon, pero también dentro de la sociedad patriótica del país, trajo arados mecánicos que tuvieron una gran aceptación en Sanlúcar y parecía que iba a dar el gran salto adelante, pero por motivos que se nos escapan, o sí, es decir, esa falta de innovación, ese conservadurismo, ¿no? De invertir en tierras, que era lo más seguro, era una inversión rentable y segura, que no invertir, por ejemplo, en ferrocarriles o en altos hornos, en siderurgia o en la Real Compañía de Navegación de Guadalquivir. No hay ningún vinatero, cosechero saluqueño, ningún burgués saluqueño que invierta en esas grandes empresas. Y en cambio, hay una cosa muy simpática porque, por ejemplo, la bodega de González Vías, Manuel María González Ángel y Josep Bautista Dubón López de Haro, que ambos son de Sanlúcar de Barrameda, deciden implantar su negocio bodeguero en Jerez. Marcharse porque claro, tienen otra perspectiva totalmente del negocio exportador, ¿verdad? Claro, había que irse a Jerez. Quizás esa visión ya estos señores la tenían en ese momento, ¿no? Absolutamente. A la vista está que ellos montan el tema de los trenes y el tranvía, claro, y toda la historia. En el año 54, claro que sí. Jerez tenía el gran problema de la necesidad de exportar sus caldos a través de, o bien del Puerto Real, o bien del Trocadero, el puerto de Trocadero, o bien a través del puerto de Bonanza. Y entonces, pues, la propia burguesía jerezana movilizó todos los capitales para construir la primera red ferroviaria de Andalucía, que fue en el 54, que permitió, pues, la exportación de sus grandes botes de vino, pues, hacia los mercados británicos, hacia Irlanda, Gran Bretaña, Escocia, incluso la Commonwealth, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Rusia, San Petersburgo, sí. Jesús, ¿cómo era la sociedad imperante en la Sanlúcar del 19? Pues era una sociedad desigual, profundamente desigual, con grandes contradicciones internas, con una desigual distribución de la riqueza. Una oligarquía mercantil vivía de una forma opulenta, vivía creando una red de clientelares de personas que dependían de esta burguesía mercantil, pero totalmente feudalizada, y la inmensa mayoría de la sociedad saluqueña, pues, dedicaba, pues, a trabajar, a sobrevivir. Era una economía, incluso una agricultura autárquica, es decir, producían para satisfacer sus propias necesidades, porque el mercado de Sanlúcar se llegaba a muchos productos hortofrutícolas, calabazas, melones, sandías, pero
la gran parte de la producción se quedaba dentro de la propia familia, es decir, que prácticamente no entraba en el circuito comercial, ¿no? Llegaba a algunos lugares de la provincia, sí, pero básicamente era para satisfacer las propias necesidades de la familia campesina. Es decir, los índices de delincuencia eran muy elevados en aquella época, eso hay que enfatizarlo, ¿no? Propio de la desigualdad tan profunda que existía en esa sociedad liberal, entre comillas, saluqueña. Esas desigualdades que verdaderamente te lleva, todo esto es un gran puzzle, ¿verdad? Y te lleva a unir piezas cuando sacas este trabajo, que es un trabajo muy, muy interesante. Después te das cuenta que es lógico que Sanlúcar fuera un núcleo anarquista y revolucionario muy importante, quizás en los años 60 y 70 del siglo XIX. Y es quizás por todo esto que nos estás contando, ¿no, Jesús? Claro, las propias contradicciones de la sociedad liberal burguesa, ¿no? Era básicamente privatizar la riqueza, los medios de producción, y socializar la pobreza. Es el ciclo, digamos, no virtuoso, sino un círculo realmente terrible, ¿no? Que tenían que padecer la propia sociedad sanluqueña. Cuando se afirma con mucha ligereza que las carreras de caballos pues dejaban, pues en Sanlúcar de Barrameda había una gran llegada de, que sí, es cierto, de la burguesía sevillana, portuense, jerezana, asistir a esos espectáculos en la playa, que le daba un gran realce a la ciudad. Hay unas críticas realmente demoledoras en el libro, ¿eh? Decían que las carreras de caballos de Sanlúcar no eran exclusivamente elitistas, que costaba dinero, vender reales, asistir a las carreras de caballos, con lo cual la inmensa mayoría de la población de Sanlúcar no podía asistir. Lo veía con amargura, como una minoría disfrutaba con champán, con caviar, en la línea de llegada de los caballos, apostaban, como tú bien sabes, pues tiene un magnífico artículo, y bueno, pero eso no dejaba realmente riqueza productiva en Sanlúcar, que es lo que realmente está ocurriendo hoy día. Si realmente Sanlúcar no ha avanzado, desgraciadamente, ha cambiado los tiempos, pero Sanlúcar sigue sin tener la industria, es el gran factor que explica, y ahí se basa mi teoría, ¿no? Que no había una transferencia adecuada de población activa ocupada del sector primario, es decir, de la agricultura, ganadería, mucho menos, pesca, a la industria. No se ha apostado por ese modelo productivo. Y mientras no haya industria en Sanlúcar de Barrameda, estamos condenados a sufrir una tasa de paro de más del 40%. Claro. Y no se dan cuenta nuestros políticos, yo voy a hacer un salto ya en el tiempo, de que hay que apostar por la industria, hay que traer inversiones productivas a Sanlúcar de Barrameda. Mientras que eso no ocurra, pues estaremos condenados pues, a padecer lo que estamos padeciendo. Y eso fue lo que ocurrió en el siglo XIX, que se apostó de forma decidida por comprar viñas, por construir bodegas, por almacenar muchos vinos. Mira, un simple dato, Rafael, y además te lo comenté fuera de cámara. En el padrón fiscal sobre actividad económica industrial de Sanlúcar de Barrameda de 1818, yo he llegado a contabilizar 190 criadores de vinos. 190, con sus correspondientes bodegas. Es decir, uno de los grandes problemas que ha tenido el vino, la manzanilla, ha sido la fragmentación, la atomización empresarial. Si se hubieran concentrado en pocas empresas, hubieran tenido corredores de vinos especializados, que hubieran abierto mercados, posiblemente hubiera sido un motor que hubiera traído consigo otras actividades económicas complementarias. Pero eso no se hizo. Pero Jesús, por ejemplo, cuando hablamos de esos corredores de vino, que en Jerez fueron muy famosos porque iban a Cádiz a embarcar sus botas y al puerto de Santa María, hay algunos estudios que hablan de que en tiempos más atrás el tercio de fruto llegó a prohibir los vinos de Sanlúcar en el puerto de Cádiz. ¿Pudo haber una mano negra detrás de todo eso o simplemente fue una jugada por la antigua oligarquía o la sanluqueña para que no se pudiese expandir eso? Yo tengo mi teoría, pero claro, una teoría muy peregrina, es una sospecha que yo tengo, no tengo datos fehacientes. Hubo una gran rivalidad entre Sanlúcar y Jerez, y entre Sanlúcar, Jerez y el puerto contra Sevilla también, y contra Cádiz, por el tema del contrabando y del tema del continuo fraude que se cometía en el tercio de fruto en la bahía de Cádiz. Y entonces, pues siempre intentaron menoscabar los intereses tanto del puerto como de Sanlúcar de Barrameda y quitar esa cuota de participación en el tercio de frutos, que se había embarcado, lógicamente, hacia las Indias, ¿no? Claro. Y ahí había intereses creados. No te podía decir exactamente cuál fue la causa, pero que ese mar de fondo siempre perjudicó a Sanlúcar de Barrameda, ¿eh? Y Jesús, sé que tocas también en tu trabajo, en el libro que vamos a repetir el nombre, que es Sanlúcar de Barrameda, encrucijada de cargadores, cosecheros y prestamistas, 1750-1860.
Sé que, bueno, imagino que cuando empiezas a hacer este trabajo, empiezas a investigar, empiezas a desempolvar esos papeles que parecía que jamás iban a ser desempolvados y te das cuenta de la de proyectos que se habían puesto encima de la mesa en Sanlúcar y que terminaron en el fondo de un cajón, en una papelera. Imagino que será doloroso decirle a la sociedad, mira, señores, hemos tenido opciones de ferrocarril en 1835 con el señor Portocarrero, Portocarrero, sí. Portocarrero, sí. Sí, Marcelino Portocarrero. Correcto. Y otra serie de negocios que tocas aquí, porque aparte no solo de la industria vinatera y de la textil, existieron otra serie de inicio, ¿no? Sí, claro, ese era el famoso salto adelante cualitativo. Tuvo muchísimas ventajas comparativas a Lucas Barrameda, proyectos frustrados, desgraciadamente frustrados, ¿eh? Tú lo acabas de comentar, por ejemplo, la primera red ferroviaria en España, 1830, entre Jerez de la Frontera, Rota, el Puerto de Santa María y Sanlúcar Barrameda, presentado por don Marcelino Portocarrero. No se llevó a cabo porque no hubo inversores, además partido por la propia corona. El proyecto, por ejemplo, de una real fábrica de tabacos, bajo la protección de Fernando VII, un proyecto de construcción de una real fábrica de vidrios y abalorios y esmalte, siguiendo la tecnología veneciana de Murano, tampoco se llevó a cabo. Hubo muchísimos proyectos que desgraciadamente quedaron papel mojado. Y claro, esta gente, esta burguesía capitalista, pues decidió invertir esos dineros en lo más rentable, que era la tierra Claro. y la usura. Bueno, pues nosotros vamos a pasar a unos minutos de descanso, a unos anuncios publicitarios y volvemos en nada aquí a Café de Levante, en Costa Noroeste. Bueno, amigos, nosotros seguimos aquí en Café de Levante y seguimos con Jesús Vegazo Palacio. Hemos estado desgranando muy poco, porque es un trabajo muy extenso, este libro que ha sacado Jesús, que presentó el año pasado, en diciembre, aquí en Sanlúcar, sobre esa historia social y económica y política de la Sanlúcar decimonónica. Y es un libro muy interesante que de verdad os recomiendo que leáis, porque comprenderéis y entenderemos mucho de la falta, quizás, empresarial, ¿no? Y laboral que quizás estamos sufriendo ahora en pleno siglo XXI. Es un trabajo muy interesante que insto a que todo el mundo quiera leer, acercarse a este trabajo. Pero no solo has tocado el tema de la economía y de la sociedad sanluqueña en el siglo XIX, sino que aparte anteriormente ya tenía otra serie de trabajos que tenemos aquí encima de nuestra mesa. Este, por ejemplo, es el libro titulado Felipe V. Y la publicística del poder, la empresa militar de Italia 1700-1702. Me dices, Jesús, que es el primer libro que hay en España sobre la carrera militar de. Bueno, pues mira, este libro de Felipe V pues surgió a raíz de la lectura de una revista de historia que sale mensualmente, en la cual pues apareció un grabado durante la campaña militar de Italia, en la que aparecía el propio rey Felipe V cruzando el río Po, un río italiano muy importante, yo creo el más importante italiano, y junto al propio rey aparecía en un tamaño más pequeñito, porque ahí se respeta lo que es la perspectiva jerárquica, ¿no? El rey en tamaño superior, aparecía el duque de Macedonia como caballerizo mayor. Entonces yo me pregunté, digo, bueno, si aparece el duque de Macedonia al lado del rey, imagino que habrá documentación que narre la campaña italiana de Felipe V y puede que esté en el archivo ducal de Macedonia. Pues me voy a acercar y voy a intentar buscar información. Bueno, pues riquísima. Las cartas de los embajadores al duque de Macedonia, sus contactos permanentes con su hombre de confianza, el embajador español en Venecia, don Juan Carlos Bazán, su espía personal, Antonio Colens, que le informaba puntualmente los movimientos de las tropas. Cartas lacradas, cartas selladas, algunas secretas incluso, ¿no? Del movimiento de las tropas austríacas, riquísimo, ¿no? Una variedad de perspectivas, de conspiraciones dentro de la corte, el Papa a través de cardenales influenciando de un lado y de otro. Yo creo que el trabajo fue. A mí me gustó muchísimo. Yo disfruté mucho escribiendo ese libro. Te iba a comentar ahora porque qué bonito es o qué sensación más agradable tiene que ser cuando se entra en un archivo con una idea más o menos preconcebida y te encuentras con esa información Vaya. virgen y dice. Sí, absolutamente virgen, porque las caras estaban Claro. pegadas y, vamos, el lacre estaba roto. Yo le pregunté a doña Luisa Isabel Abella de Toledo, aún vivía,
Dice, no, pues mira, está tal como la abrieron. Estas cartas no se han consultado. Entonces yo era un privilegiado. Yo estaba leyendo a Juan Carlos Bazán, que le estaba contando al duque Mesonel lo que estaba pasando en Italia y lo que pasaba con el rey. Ahí se le puso el apodo del animoso, porque ya empezaba a tener los primeros síntomas, ¿no?, de melancolía. Era un rey melancólico, padecía de bradifrenia, tenía trastorno de conducta y muchas veces pues iba delante de las tropas, entonces jugando su propia vida. Y otras veces pues no salía de su tienda de campaña. Esos son los cambios radicales de conducta, ¿no? Y me parece muy interesante una frase que decía el embajador, que decía que el rey sufría de vapores cerebrales. No sabía cómo calificar la enfermedad, vapores cerebrales, y no quería salir de su tienda. Entonces había que dejarlo descansar hasta que el rey se dignara en levantarse, afeitarse, asearse, porque muchas veces descuida su aseo personal, y comparecía pues, ante sus generales para iniciar la ofensiva contra los austríacos, ¿no? Ahí se narran las dos grandes batallas que no se han estudiado, la de Lutzara y Santa Vitoria, y tuve la suerte de que me hiciera el prólogo pues, el máximo especialista de la biografía de Felipe V, que es catedrático de la UNED, que es Carlos Martínez Shaw, y el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz, que es Manuel Bustos, que también tuvo la gentileza de prologarme el libro. O sea que muy contento. Además también la editorial, que es portuguesa, este libro no me lo han publicado en España, me lo han publicado en Lisboa, en Portugal. La editorial mandó un ejemplar a la embajada italiana, y cuál fue mi sorpresa, que recibí una carta, la tengo guardada, del propio embajador de Italia, agradeciéndome por el trabajo que realicé, que hermanaba Italia y España y que... ¿Ese fue tu tercer trabajo? Sí, tercer trabajo. Tercer trabajo, ¿por qué? Vamos a retroceder uno hacia atrás porque quizás va muy, muy, muy ligado a lo que hablamos en la primera parte del programa sobre el trabajo de la industrialización de Sanlúcar en el 19, que es la desamortización de Mendizábal, ¿no? Sí, importantísima, sí. Este libro que tenemos aquí, discúlpame Jesús, sí, es la desamortización eclesiástica en Sanlúcar de Barrameda, 1835-1845, ¿no? Sí. ¿Cómo surge esta idea, Jesús? Pues a raíz de mi trabajo en el registro de la propiedad. Ahí empecé a encontrarme bodegas que antiguamente pertenecían a antiguos conventos masculinos y monasterios, el monasterio de San Jerónimo. Y pues nada, empecé a buscar información y me fui a Cádiz, a la sección de Hacienda, y a buscar los expedientes de subasta, y me centré básicamente pues, en la gran desamortización de Mendizábal. No, la de Madoz no la toqué porque me parecía ya que era demasiado extenso, y este libro lo que viene a significar, bueno, el cambio, la conversión de la titularidad de los antiguos bienes de los conventos, la importancia, el peso específico y económico que tenía el clero regular en Sanlúcar, tanto orden masculina como femenina, y el inmenso patrimonio inmobiliario de fincas urbanas, fincas rústicas, censos, préstamos, créditos que tenía pues, la Iglesia. Y bueno, y ahí está estudiado caso por caso lo que desgraciadamente se ha conservado, porque hubiera sido interesante haber consultado los protocolos notariales, pero como tú bien sabes, se quemaron durante la Segunda República y es una información que se ha perdido, pero bueno, es un primer paso. Yo estuve hace un año aproximadamente en el Consejo Regulador en Jerez, una conferencia del profesor Aladro Prieto, que toca también mucho el tema de la desamortización ese sector bodegorio, industrialización económico del Jerez del 19, y él catalogaba Jerez como una ciudad bodega a partir de la desamortización de Mendizábal, porque evidentemente los grandes terratenientes, los grandes personalidades en el momento, pues se abastece de todas esas bodegas e iglesias y almacenes que se le quita en este caso a la Iglesia, ¿no? En Sanlúcar podíamos hablar que pasó algo por el estilo, se pudo intentar convertir Sanlúcar en una gran ciudad granero para el almacenamiento de vino. Sanlúcar era una ciudad de Dios, era un inmenso monasterio, había más convento de clausura. Claro, era el salto a las Indias Occidentales, a las Américas, entonces había muchísima población residente y flotante eclesiástica de las diferentes órdenes monásticas, ¿no? Y efectivamente podía haberse convertido en una ciudad granera, una ciudad bodeguera también, de importancia capital. Y de hecho algunos conventos pues, perdieron parte de sus dependencias. El caso, por ejemplo, de la bodega de Argüeso, que perteneció a los Colón, a Colón y compañía, desamortizada durante el 35, después un larguísimo expediente por el tema del acceso a la sacristía, que bueno, eso es el tema, por ejemplo, del Hospital de San Juan de Dios, también fue desamortizado, convertido en bodega. Muchas bodegas saluqueñas pues, eran antiguos monasterios o antiguos conventos urbanos,
que fueron pasando de mano en mano. Por ejemplo, la de Carlos de Otao Larrucci. Carlos de Otao Larrucci también. El convento de San Agustín. De San Agustín. Es decir, que, por ejemplo, el convento de la Victoria, de los mínimos de San Francisco Merced, de Paula. La Merced llegó también a tener... La Merced tuvo ahí un pleito, sí, fue parcialmente confiscada por el Estado. Hubo un pleito con la Casa Ducal de Macedonia por el tema de la titularidad. Pero Jesús, los grandes beneficiados de todo eso, seguimos diciendo lo que mismo. Son los caciques terratenientes y los terratenientes y los bodegueros del momento, ¿verdad? Sí, la burguesía terrateniente, agraria, parasitaria, feudal. Yo siempre le pongo los mismos adjetivos porque es que es una constante, es permanente, ¿no? En los documentos siempre aparecen los mismos, los Argüesos, los Colón y compañía, otro Urruchi comprando viñas, comprando almacenado de vino, es decir, es permanente, no hay una inversión, una diversificación de la inversión. No apuestan por un modelo productivo capitalista y liberal, como por ejemplo la red ferroviaria, una resistencia absoluta. Ya después, sí, claro, después ya en el 77 pues, se dieron cuenta que efectivamente había que construir una red ferroviaria, salvo que estaba totalmente aislada. Sí, pero esa red ferroviaria llegó a ser bastante ineficaz. Si te vas a la prensa histórica, sí, que tú bien conoces, la crítica a la red ferroviaria, es más, en el año 1880 se vuelve a meter botas en los vapores San Telmo y Victoria porque la red ferroviaria no funciona. Sí, pero eso te depende también del mercado, es decir, había una debilidad en el mercado de consumo en Sanlúcar. La mayoría de la población sanluqueña era, pues, pertenecía al tercer estado, eran personas que no tenían capacidad de consumo y un billete de ferrocarril costaba mucho dinero, eso en aquella época. Entonces era normal que hubiera críticas muy, muy sangrantes contra el ferrocarril en Sanlúcar, pero era necesario. Es decir, Sanlúcar estaba totalmente fuera de la centralidad económica que conformaban la Bahía de Cádiz, el Puerto Real, el Puerto de Santa María, Jerez. Sanlúcar estaba en la periferia espacial. Eso en las crónicas de los momentos se decía. Como una ciudad con más de 20.000 habitantes podía estar en situación de abandono absoluto, teniendo un puerto fluvial importantísimo, o que fue muy importante en su época. ¿Cómo estaba Sanlúcar así, tan abandonada? Sé, Jesús, también que estás tocando, sé que estás tocando y que estás casi terminando, podríamos decir, la segunda parte de las desamortizaciones, ¿no? Sí, la más complicada, la que tuvo lugar durante el trienio liberal. Estamos hablando de 1820 del 20 al 23, ¿no? Sí. Como duró tan poco tiempo, pues las adjudicaciones fueron, o las subastas fueron muy breves, y de hecho cuando se restauró nuevamente el absolutismo con Fernando VII, la década ominosa, del 23 al 33, pues hubo una circular de restitución de esos bienes nuevamente a la Iglesia y la vuelta de los frailes a sus conventos de referencia, y efectivamente estoy ya casi acabando el libro, mucho más breve, porque la información es mucho más escasa, pero el trabajo es curioso. Además, ha salido un trabajo muy interesante, porque sabemos quiénes son los que compraron esa finca durante ese año y medio. La gran eclosión de ventas tuvo en el año 22, ¿no? ¿Cuándo podríamos contar con ese libro para la librería? Yo pienso que para el año que viene puede estar ya en el mercado, sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Estoy ya arreglando las tablas, estoy haciendo los estudios estadísticos, el perfil de los compradores. Muchos ya son gaditanos, son portuenses, jerezanos. Guardarás una gran información ya de este último trabajo que, claro, que hayas tocado toda. Claro, claro. Mi último libro me ayuda mucho para seguir el rastro de esos personajes, ¿no? Históricos, ¿no? Bueno, y el primero de tus trabajos fue este libro que tenemos aquí y que me vas a permitir que te lea, que será el título es El Auto General de Fe de 1680. Explícanos un poco de qué va este trabajo, Jesús. Pues este trabajo hace referencia al Santo Oficio de la Inquisición. En aquella época pues estaba yo un poco obsesionado con los procesos inquisitoriales, ¿no? Los autos de fe, los autillos de fe. Y este auto de fe también lo encontré en el Archivo Ducal de Macedonia, donde si no, es el último gran auto de ajusticiamiento de los judíos en España. Y además se utilizó para conmemorar el matrimonio entre Carlos II y María Luisa de Orleans. Hay un cuadro de Rizzi que está en el libro, donde aparece ambos soberanos en la Plaza Mayor de Madrid, presidiendo el auto de fe. Y ahí prácticamente se condena a muerte a la inmensa mayoría. Son judíos portugueses y judíos de la zona de Zamora, de la zona de Palencia, la zona de Burgos, ¿no? Que comparecen en el auto y viene el nombre y apellido y cómo se le confisca los bienes y cómo, qué tipo de pena se le aplica, cómo va con su San Benito. Y además es una historia de la Inquisición también. Muy sintética, muy divulgativa, y que gustó mucho en aquella época porque se vendió todos los ejemplares prácticamente en medio año. Una época oscura, ¿verdad, Jesús? Pues no creas, ¿eh? ¿No? No, 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 no.
La Inquisición es que tiene muy mala fama, tiene una leyenda negra. Bueno, que lo que alberga la Inquisición es ya, como ya, para sí, tenerlo, sí, ¿eh? Pero hay que trasladarse a la mentalidad tridentina, a la época del Concilio de Trento. España sí era el paladín del catolicismo, pero hay que pensar que, por ejemplo, en los Países Bajos se quemaban brujas por hechicería, por ejemplo, se quemaban brujas a cientos. Y estamos hablando, por ejemplo, de la República de Holanda, una república mercantil, calvinista, comercial. En Inglaterra también se quemaban muchísimas brujas, por ejemplo, también. En Italia, en Portugal, había la Inquisición, es sobre el origen de la Inquisición, es una Inquisición medieval. Es decir, que no hay que. Incluso las penas que se aplicaban eran incluso más benignas que las que aplicaban, por ejemplo, la justicia ordinaria. Bueno, Jesús, y cambiando un poco de tema, y válgame tan taurina expresión, sé también que te gusta el coleccionismo, en ese caso la numismática en su rama romana, ¿no? Exactamente, sí, soy un coleccionista de monedas romanas, del Alto Imperio Romano y Bajo Imperio Romano. ¿Por qué? Porque es una herramienta complementaria de la historia. Y yo a mis alumnos muchas veces, cuando les explico la historia de la España romana, o hablo de Roma, de la República, sobre todo la parte del Imperio, pues a los chavales les encanta ponerle una cara al emperador y tocar una moneda. Entonces, pues yo tengo una colección modesta, no como tú, que tienes una magnífica colección de cromolitografías. Mis monedas llegarán a unas 400 aproximadamente, entre sestercio, dupondio, asies, doble denario, antoninianos, y desde la época, desde Octavio Augusto hasta el último, no, el último no, porque es muy, muy raro encontrar monedas de Rómulo Augusto Augustulo, pero tengo monedas muy, muy interesantes, ¿eh? Y algunas caras, la verdad que sí, algunas caras, algunas que superan los 3.500, 4.000 euros. Bueno, la verdad que sí. Cualquier pieza de coleccionismo llega, sí, llega a alcanzar. Y es una inversión en bienes tangibles, pero también es una diversión, porque aprende muchísimo, ¿eh?, de las monedas, tanto del anverso como del reverso, tanto de la leyenda como de la alegoría. Y bueno, tú ya también sabes por el coleccionismo que cuando encuentras una pieza que tú no tienes y que en subasta te la adjudica, pues te da una satisfacción personal impresionante y la guardas como si fuera. Sobre todo, pero ese coleccionismo sí es un poco. Hay que entenderlo mucho porque es verdad que el tema de las falsificaciones, esto está a la orden del día y cualquier. Correcto. Hay muchísimas falsificaciones en Internet. Yo recomiendo a las personas que les interese la numismática que no compren en Internet. Porque es que te dan gato por liebre. Mis monedas tienen un origen legal, tienen su factura legal y comprada en casa de subasta. Uh-huh. En Madrid, por ejemplo, Jesús Vico, que es una de las más importantes, o en Cayón, en Madrid, a través de internet o a través de teléfono, voy pujando y me la voy y me viene con mi certificado de autenticidad. Así se compra con tranquilidad. Claro. Bueno, Jesús, estás pasando unos días en Sanlúcar. Uh-huh. Creo que estás hasta el 30 de agosto. Correcto, vas, sí, a disfrutar de las carreras de caballo, estás disfrutando del estío sanluqueño. Mucho. Y me imagino que estarás incluso pensando si habrá una segunda parte del tratado del libro, este último que publicaste sobre la economía y la industrialización de Sanlúcar, porque paraste en 1860. Sí, me gustaría, me encantaría seguir. Lo que ocurre es que, bueno, el tiempo... es muy escaso, la familia, la docencia. Estoy ahora en un proyecto que voy a dar aquí una noticia nueva, ¿no? Un proyecto de gran envergadura de una editorial importante en España. Estoy haciendo un trabajo de investigación, una biografía que no se ha hecho en España, de Erich Honecker, que fue el penúltimo presidente de la antigua República Democrática Alemana. No hay nada publicado en España, hay algunas traducciones. Y estoy consiguiendo fotografías de Erich Honecker, que fue el presidente de la República. Durante su gobierno tuvo lugar en la caída del muro de Berlín, en el año 89. Y este caracterizó porque era la mano dura del Partido Comunista Alemán. Uh-huh. Y la Stasi alemana tuvo una época de persecuciones, detenciones arbitrarias. Bueno, fue terrible, ¿no?, la época del gobierno de Erich Honecker. Entonces estoy haciendo un trabajo de investigación, me están traduciendo algunas obras del alemán al castellano, amigos míos. Fotografía, me estoy bajando muchas fotografías de Alemania, y mi objetivo es sacar una gran biografía de Erich Honecker, pero esto será para muchos años. Vamos, he empezado a sentar las bases de la biografía. En principio, se dejará concluido entonces el libro sobre el trienio liberal, sobre la desamortización. Ese estará terminado el año que viene, y la segunda parte de este libro, pues cuando acabe, de Erich Honecker. Me pondré a. Si tengo tiempo, claro. A descansar un poco también de. Sí, porque esto llega un momento en que te absorbe absolutamente y te anula como persona. También, como tú bien sabes,
necesitamos tiempo para descansar. Yo ya me he desconectado de ese libro prácticamente. Sí, no quiero saber nada. Porque, bueno, estuvimos hablando hace poco, fueron 14 años. 14 años, muchos años. Pero de forma, no de una forma regular, sino semanas lo deja, otros días los coge con ganas, después te olvidas de él porque es imposible mantener una regularidad a la hora de investigar y coger coche, irte a Madrid, coger coche, irte al Viso del Marqués, al Archivo de la Marina. Es muy duro, ¿no? Irte solo, cuesta mucho dinero y tampoco la recompensa la publicación, pero los que nos dedicamos a esto sabemos que la investigación cuesta mucho. Cuesta también tu familia, antes bueno, no tenía mis hijos, ahora los tengo, entonces es más difícil, ¿no? Claro. Pero sí, yo a lo mejor cuando ya me jubile y mis hijos sean ya grandes, a lo mejor me meto ya en el segundo tomo. ¿Que tocarías desde 1860? 60, pues hasta, o sea, por ejemplo, 1936, hasta el comienzo de la Guerra Civil. ¿No? Sí. Bueno, el final del siglo XIX en Sanlúcar parece, sigue habiendo los mismos problemas, las mismas historias, pero sigue siendo también una etapa poco tocada, quizás sí. por lo de la quema de los archivos que claro. se quemaron y tal, sí. pero sigue siendo otra época quizás poco estudiada, ¿no? Sí, la verdad que sí. De hecho, mira, a partir del año 1909 hay protocolos notariales en el provincial de Cádiz. Se puede hacer un seguimiento más exhaustivo de cómo evolucionan las sociedades mercantiles, vinateras, saluqueñas, con quién se asocia, capital social, estructura financiera, eso se podía hacer. Pero es verdad que hay un gran vacío en esta época de la historia de Sanlúcar que hay que, gracias pues, a esta nueva jornada de historiadores, que yo animo a que sigan investigando, porque es que hace falta revisar la historia de Sanlúcar. La historia de Sanlúcar, como sabemos todos, pues, la han escrito las oligarquías, los Barbadillos, y entonces bueno, pues hay que darle un nuevo giro a la historia. Jesús, ¿con qué te quedas después de haber hecho este último trabajo? Pues la ¿con qué te queda? Como, aparte de la satisfacción, evidentemente, de sacar un libro de esta envergadura y de este calibre, porque sí es verdad que es un libro que no es una información que estaba totalmente desconocida aquí en Sanlúcar. Yo tranquilidad de un trabajo bien hecho, porque podía haber desistido y decir, mira, yo no puedo con esta obra. Muchas veces las obras pueden con los historiadores. ¿Eh? ¿Y sobre Sanlúcar en sí, con qué sabor de boca te queda? ¿Te lo esperabas? Pues no. Yo, una enorme frustración como sanluqueño. Muy frustrante la historia de Sanlúcar de esta época, ¿no? Que pudimos ser esa encrucijada de camino. Si hubiéramos cogido el camino correcto, pues podríamos haber sido pues, como es Jerez, como es el puerto, con sus problemas internos, porque eso no es la panacea de la solución de los problemas, pero hubiéramos tenido una industria razonable, hubiéramos aprovechado mucho más el río Guadalquivir, el puerto de Bonanza, hubiera habido una burguesía innovadora en Sanlúcar de Barrameda, hubiera habido menos paros, más riqueza productiva, pero, más bienestar social, no quisiera, más felicidad en definitiva, como decía lo ilustrado, aquí claro, la felicidad. No quisiera volver lo que es al comienzo del libro, porque creo que ya lo tocamos de sobra en la primera parte, pero sí es verdad que hay un punto muy importante de inflexión, que es cuando el gremio de vinadería desaparece en 1834 y se une a la desamortización de Mendizábal, y hay ciudades como Jerez y El Puerto que aprovechan muy bien esa coyuntura, porque esa burguesía es una burguesía liberal con ideas totalmente liberales y viene con una intención de romper con esa antigua oligarquía y esas tratados feudales de comercio. Aquí en Sanlúcar ya nos comentas y el libro creo que queda bastante claro que no es así. No es así, no. La mentalidad tradicional del antiguo régimen perdura hasta bien entrado el siglo XIX y claro, esa mentalidad la traen también los montañeses que vienen a hacer fortuna aquí en Sanlúcar Barrameda y para ellos la inversión más rentable, más segura a corto plazo es no en fábrica de hilado ni en Altos Hornos, que por cierto nos hemos comentado que se descubrió en Coto Doñana un riquísimo filón de carbón mineral de más de 100 kilómetros de longitud, pero eso por lo visto, y además descubierto por una compañía mercantil sanluqueña, habría que investigar, habría que seguir indagando en ese capítulo, y se dedicaban a comprar tierra. Esa es la gran frustración. Yo cuando estaba investigando digo, Dios mío, ¿por qué no invierten en otros sectores económicos de producción secundarios? O en un terciario superior, no simplemente en el turismo de estival, temporal, de las carreras de caballo, el turismo de balneario, el turismo este. Claro. En fin, que es la historia de una gran frustración, es una frustración permanente. Sanlúcar podía haber sido lo que le hubiera dado la gana realmente, pero desgraciadamente por la propia burguesía
mercantil salogueña, pues no se consiguió esos objetivos, ¿no? Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar aquí, Jesús. Me alegro mucho que has estado aquí con nosotros en Café de Levante, presentando tu obra literaria, tu último trabajo, y avanzándonos todo eso que tienes por delante. Espero que te hayas sentido a gusto. Ha sido un placer compartir estos minutos contigo y con los televidentes de Costa Noroeste. Me hubiera gustado pues estar más tiempo aquí en Sanlúcar, pero desgraciadamente vivo fuera. Pero para lo que queráis podéis contar conmigo, y os voy a dar una primicia: cuando saquemos el próximo libro, tú serás el primero en saberlo, incluso el de Erich Honecker, que está ahí, lo estoy ya prácticamente perfilando, también tendréis cumplida cuenta de ese libro. Muy bien, pues nos quedamos con estas palabras de Jesús, y nosotros no, bueno, pues lamentablemente, como siempre, nos tenemos que quedar aquí, aunque esa conversación y estos libros que Jesús nos ha presentado hoy hubiera dado para muchos más Cafés de Levante. Nosotros bueno, pues nos quedamos, como digo, aquí hasta la semana que viene, no sin antes despedirnos con ese magnífico rincón literario de manos de Eduardo Domínguez Lobato. Buenas noches a todos y, por favor, sean felices. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual, acabada, llamó al ventero, y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano». El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. «No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío», respondió Don Quijote. «Y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado. Es que mañana, en aquel día, me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las cuatro partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado». El ventero, como ya está dicho, era un poco socarrón, y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped. Acabó por creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal presupuesto era propio y natural de los caballeros principales, como él parecía. Algo de esta fantástica historia del caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.